tardes, señor gobernador, estimado Miguel Lichi, Carlos Facendini, vicegobernador, ministra, presidenta comunal, futura diputada, concejales, como Marcelo de la Ciudad de Esperanza. Bueno, a todos los vecinas y vecinos de San Carlos Norte, la verdad es una alegría poder compartir este momento con el gobernador, con el vicegobernador, recorrer nuestras comunidades. La verdad que uno le pone mucho esfuerzo todos los días en tratar de visitar las 37 comunidades que tiene nuestro departamento, acercarle nuestras vivencias y también el sentir de cada uno de ustedes, a quienes transitoriamente tenemos responsabilidades, como es mi caso como senador o como me toca transmitírselo a Miguel y a Carlos, que han tenido la dicha y la fortuna, porque a todos los que nos gusta la actividad política poder gobernar nuestra provincia de Santa Fe, esa provincia pujante, creo que es una dicha muy importante, más allá de los avatares de todos los días que tenemos. Pero bueno, en ello, como lo decía, en otras comunidades que hoy estamos visitando, mi reconocimiento a ese trabajo, a la puerta abierta, a eso que nosotros no solo decimos, sino que hacemos todos los días, que es escuchar a nuestros vecinos. También agradecerle por eso, por la posibilidad de tener la atención puesta en cada una de las inquietudes que hemos podido trabajar en estos 4 años, y el compromiso a seguir haciéndolo desde donde nos toca, desde donde ustedes nos han dado el acompañamiento y el apoyo para poder hacerlo. Y hoy celebrar, como lo hicimos en estos 4 años con Miguel, con Carlos, la posibilidad de visitar nuestras comunidades. Nosotros tenemos la camiseta, obviamente, del departamento con las colonias, pero sé que Miguel en estos 4 años ha puesto todo el esfuerzo y el empuje. Tenemos una gran ayudita, que es la de Carlos también, que es de las colonias, para buscar esas soluciones. Así que desde ese lugar, mi agradecimiento a ellos en este momento que están terminando su gestión, pero fundamentalmente el agradecimiento a todos ustedes, como decía Víctor, con quien tenemos la posibilidad de trabajar codo a codo, porque entre todos, con la red de instituciones, con los vecinos y vecinas de aquí de San Carlos Norte, siempre podemos dar un paso hacia adelante, y creo que eso es muy importante. Así que disfrutar del día y gracias por recibirnos.